Esta problemática lo que ha hecho es que desarrollemos una identidad. Los dos tiempos son una identidad en este momento en Bogotá. Considero que los dos tiempos fueron satanizados por la administración anterior como los causantes de la contaminación en Bogotá, lo cual no es cierto. No se sabe cuántas motos están circulando, y las que están circulando hoy en día, como dije anteriormente, con pocas adaptaciones, pueden contaminar tanto o menos que una moto de cuatro tiempos. Se habló en un momento dado que eran 30 y tanto mil de motos matriculadas en Bogotá. Sí, eran 30 y tanto mil, pero desde el año 1960 y tanto hasta el año 2007. No se tuvieron en cuenta muchas variables, ¿sí? Entonces, si tú me preguntas a nivel de contaminación, sí, claro, obviamente las motos de dos tiempos contaminan mucho más, pero el tema no es quién contamina más. En este momento lo que nosotros debemos de manejar es qué nodo, qué núcleo de los vehículos que transitan por la ciudad están generando un nivel de contaminación más alto. Y ahí es donde cambia la posición, ¿sí? Nosotros no somos los que nos hemos satanizado y nos hemos convertido en los echadores de humo que andan por las calles, ¿sí? No somos eso. Nosotros simplemente tenemos unos vehículos que en muchos casos, debido a esta problemática, muchas personas se vieron abocadas a tener que quedarse con ellos. En este momento los datos y las cifras están desactualizadas y no son ciertas, que ese precisamente es uno de los problemas por los cuales nosotros hemos dicho de alguna forma o hemos señalado que la medida se ha hecho de forma no solamente inconsulta hasta el momento, hasta el momento de la administración pasada, sino también desinformada, por cuanto no se tienen, digamos, un universo de usuarios concreto y cierto. Existen otras variantes diferentes, como que no solamente son las motos matriculadas en Bogotá las que circulan en Bogotá, sino también hay motos que vienen de distintas partes del país que circulan en Bogotá. Son diferentes, son muchas las variantes por las cuales nos hemos dicho que el proceso también ha sido por parte de la administración en su momento desinformado. Es decir, no ha tenido la suficiente información, datos, estadísticas que le permitan sustentar una medida como la que está tomando. Lo que pasa es que aquí, y quiero ser claro en algo, hemos y teníamos una administración que planteaba unas normas facilistas. La fácil, saquémoslas de circulación. No, la norma no es esa. La norma es de reglamentación, porque así como nosotros contaminamos, porque no, vuelvo y reitero, no es un problema simplemente de motos de dos tiempos a nivel ambiental. Es un sistema en el cual nosotros vivimos y en el cual se deben de tomar medidas ambientales a nivel general. Nosotros somos el conejillo de India. Si no se toman las medidas con nosotros debidamente, se van a afectar otros núcleos. Personas que tienen vehículos, que eso está dentro del plan decenal de descontaminación, que tienen vehículos del año 96 hacia atrás, que trabajan con carburador. Esa problemática se debe manejar de la misma forma que esta administración en este momento está manejando nuestra problemática, que es con mesas de concertación.